Sabemos que es una ventaja competitiva para vosotros la autenticidad y que en muchos casos sabemos que la autenticidad a veces se pierde, ¿no? Con el crecimiento, la expansión internacional que estáis viviendo muchos, la internacionalización, tener más puntos de contacto con los consumidores. Entonces, quería abrir esta mesa redonda y me quería dirigir en un principio a Quique y también comentar y darte la enhorabuena por haber facturado 80 millones de euros en 2017. Sabemos que a lo largo de los próximos meses vais a duplicar a vuestras habitaciones de unas 1.500 a 3.050 y tenéis unos objetivos muy agresivos, ¿no? De crecimiento y de expansión. Cuéntanos un poco, ¿cómo piensas que podemos mantener esa autenticidad mientras seguimos este crecimiento que todos buscamos? Nosotros estamos, vamos a ver, yo sé que voy a llegar a 100 hoteles, ¿no? Tenemos ya 40. Eso no me preocupa. Me preocupa mucho más cómo mantener la filosofía de empresa. Es decir, como dijisteis antes de la presentación, ese objetivo nuestro de atender al cliente, ¿no? De agradar al cliente, esa sonrisa. Porque ten en cuenta que cuando ya creces mucho, el peligro es ese, ¿no? Entonces nosotros estamos volcados, yo el 60% de mi tiempo es a mi cliente interno, ¿no? A mi roomie, que son los que trabajamos en roommate, para que mantengan esa filosofía, para que sepan atender al cliente. Entonces yo pienso al final, aquí en España, déjame decirte un comentario, ¿por qué no hay nada de turismo en vuestro ranking? No, somos una mierda. No, es que me impresiona. Es decir, somos la primera industria del país, somos el 13% del Producto Interior Bruto y es increíble que no haya ninguna marca, ¿no? Yo quiero estar la próxima vez. Entonces, eso aparte. Nosotros en Roommate estamos volcados al cliente. Yo pienso que ese es el secreto, ¿no? Ayer estaba en Fitur y me han llovido muchas críticas porque yo he sido el primer hotelero en abrazar a la nueva tecnología. Yo querían que hiciera una huelga contra Airbnb y yo dije, no, huelga no, yo creo que lo puedo hacer mejor. Entonces hice B-Mate, que es apartamentos turísticos con servicio de hotel. Bueno, los hoteles no te puedes imaginar cómo se pusieron, me llamaron de todo, menos bonito, y entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Han pasado 3 años y ahora están todos empezando a copiarme y a entrar. Entonces, lo triste de nuestro país yo creo es que no estamos acostumbrados a ir al cliente, y lo tenemos ahí ahora con las nuevas tecnologías, con el Big Data, con todo, lo que puedes es como, yo siempre pongo el ejemplo, antes el pescadero o el frutero conocía a sus clientes de nombre, y durante muchos años, nosotros al crecer no podías, pero es que ahora los conoces de nombre. ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? Es que es una maravilla estamos con el cliente. Entonces, si los que no oigan al cliente, pues yo pienso que están abocados a fracaso. Nosotros estamos obsesionados con oír al cliente. Eso sí que es algo que os une, ¿no? A las marcas disruptoras, por ejemplo, las tres que estáis aquí. Contadnos un poco sobre esa esencia que tenéis todos, ¿no? que os une, de realmente enfocarnos en el cliente, tener ese cliente en el centro de todo lo que hacéis. Contadnos cómo lo hacéis, cómo hay iniciativas de co-creación, al final estas se tangibilizan y tenemos acciones reales. ¿Cómo ves eso desde un punto de vista? Si quieres tú, Barbara. Pues bien. Para nosotros, igual, nos enfocamos bastante en la experiencia que tanto el usuario como en nuestro negocio, el socio conductor, tiene cuando está viajando con Cabify o viajando para Cabify. Y el proceso de co-creación, de escuchar a su cliente, de estar muy cerca del cliente, es imprescindible. El ejemplo que tenemos ahora, que de hecho un producto que estamos terminando, una nueva plataforma para las empresas donde, que nos va a posibilitar tener la funcionalidad más completa para este tipo de servicio de empresas que estamos construyendo muy de la mano con nuestros principales clientes. Así que tenemos una base de 3.000 empresas de tamaños distintos que están en el proceso de creación con nosotros a través de utilización de una aplicación beta que ya nació como una forma de atender a solicitudes que ya nos iban enviando y ahí les entregamos la aplicación y mientras ellos utilizan, conocen los servicios, lo adaptamos y ahí estamos ahí llegando en el momento donde cerramos el proyecto y ahí sí hacemos un rollout para todos. Pero tener ese momento de input y una escucha constante en todo lo que se hace es fundamental, no solamente para el desarrollo de la aplicación, porque al final la tecnología es el medio, no es el fin,
pero entender cómo están funcionando nuestros, nuestros mecanismos de escucha y seguir desarrollándolos mientras el negocio crece. Nosotros en Globo también, de hecho, creemos que es básico entender, y al final como marketplace que somos, no solo entender al consumidor, sino también a los bloggers, ¿no? Que son los riders en el caso de Globo, y también a nuestros fans. Entonces, algo que hacemos nosotros cada semana es sentarnos, ¿no?, con nuestros consumidores, hacemos focus groups, y básicamente pues intentamos entender cómo podemos mejorar, porque somos una aplicación muy nueva, muy joven, que constantemente, ¿no?, al final nosotros no tenemos límite, queremos ofrecer toda la ciudad a domicilio, ofrecer cualquier tipo de servicio, ¿no?, que podamos permitir, ¿no?, que quepa en una caja. Entonces, al final es entender qué necesidades podemos seguir resolviendo, cómo podemos mejorar nuestro, nuestro servicio, y también a la vez, ¿no?, entender al, al Glover, al partner, que al final son los tres componentes básicos de nuestro marketplace. Perfecto, perfecto. Amaya, y primero quería daros también la enhorabuena a todo el equipo Globo. No sé si lo sabéis, pero Globo es la única marca española que aparece en Best Breakthrough Brands de Interbrand en 2017, otro ranking que hacemos a nivel global. Enhorabuena a vosotros y esperemos ver a muchas más marcas españolas en un futuro. Si pensamos un poco en alguno de los consejos que da Héctor Saracho en nuestro Head of Strategy, en su artículo de, del ranking nuestro, creo que es interesante, o creemos desde Interbrand que es interesante también cómo vosotros como marcas miráis más allá de vuestro sector, ¿no?, y qué aprendizajes podéis aprovecharos y dotar de, a vuestras marcas de una experiencia mucho más única para el consumidor. ¿Cómo, cómo veis eso en cuanto a mirar más allá? ¿Lo hacéis? ¿Aprovecháis de los aprendizajes de otras marcas que no sean realmente vuestros sectores? Bueno, Globo realmente es que nace como, como un ejercicio de mirar alrededor, ¿no? Nuestro CEO Oscar, en su momento, él lo que vio es que había muchísimas aplicaciones o soluciones que estaban empezando a dar respuesta a necesidades en sectores pues, muy antiguos, ¿no? Como podía ser el turismo o, ¿no?, la movilidad dentro de una ciudad. Y al final pensó, oye, pues, ¿por qué no, ¿no?, el poner a disposición de los usuarios, ¿no?, la ciudad y poder ofrecerles pues eso, el on-demand delivery, y era una promesa que al principio parecía un poco, ¿no?, como muy difícil de cumplir, pero bueno, que ahí estamos y bueno, este premio pues demuestra que no lo estamos haciendo mal. ¿Y qué? ¿Vosotros en Roommate miráis hacia otros, otras industrias? Yo todas. Yo siempre digo que todo lo que sea copiable lo voy a copiar. Y lo triste es que sí, yo siempre digo a los otros hoteleros, oye, copiarme, mira, el otro, y nosotros oyendo a, nosotros hacemos, el secreto de Roommate es que todo el mundo está involucrado, ¿no? Entonces, desde la camarera de piso saben cómo estamos en lo que llaman ellos el Evita Perón, que es el Evita. Entonces, el Evita Perón, como la de cada uno de los hoteles, entonces están muy involucrados. Entonces, por ejemplo, el otro día una de las chicas nos dijo, oye, que se están quejando los clientes porque el roaming es muy caro, hace 4 años. Entonces no podemos hacer algo porque el wifi dentro del hotel, entonces nos ocurrió, oye, vamos a oírlo y creamos el WeMate, que es el wifi gratis por toda la ciudad. Tú te pones un aparatito en un bolsillo y 6 personas alrededor tuyo tienen wifi gratis por toda la ciudad. Entonces llego a la convención hotelera y les digo, señores, acabo de inventar esto, qué maravilla que podríamos tener toda la ciudad que fuera wifi gratis. Os doy el teléfono de mi proveedor y comprarle. No me llamó nadie. Eso es lo triste, ¿no? Yo copio todo lo que puedo. Pero lo interesante que dices también ahí es no solo la importancia de escuchar a nuestro consumidor, sino también a nuestros propios empleados, ¿no? Y las ideas que pueden aportar. Fundamental, porque ellos son los que están tocando al cliente, ¿no? La camarera de piso es la que oye a la señora que se queja cuando sale de la habitación, así que nosotros en ese sentido somos todo oídos y aparte que es lo bonito, ¿no?, poder ir cambiando. Si yo tuviera que estar haciendo todo, ¿cómo se llama esa compañía? NHS, ¿no? Como de NHS, yo quiero hacer cosas distintas. Al final nuestros empleados, o sea, al final, ¿no?, el equipo es el que transmite la cultura de empresa y la identidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos entrando en Latinoamérica con un equipo de allí, ¿no?, que tenemos que transmitirles todo lo que es Globo y todo lo que poco a poco durante 3 años he ido creando, ¿no?, esa marca cool, fresca, joven, ¿no?, y al final es cómo transmitimos eso a toda esa gente que está allí, ¿no?, que no han vivido Globo porque es que viven al otro lado del charco.
Entonces, para nosotros es súper importante y siempre hacemos en todas las entrevistas muchísimo hincapié en el culture fit, ¿no? O sea, que realmente la cultura, los valores, los compartan 100% para que vivan esa cultura todo, ¿no? Que es tan, tan única. Bueno, la verdad es que se aprende muchísimo de mirar a, no solo a la competencia directa, pero dentro y fuera en otras industrias. Uh-huh. Aunque en nuestro caso, por ejemplo, en Globo y Cabify, negocios nuevos, industrias que se están transformando, pero llega un punto donde entiendes que el problema que nosotros estamos ahí para solucionar, uh-huh, no necesariamente es un problema nuevo. Las soluciones van a ser nuevas y ahí, claro, la oportunidad que tenemos de mirar afuera, para nosotros en Cabify, aerolíneas, aprendemos muchísimo con ellos, con la cuestión de cómo se fideliza un usuario, con la cuestión de cómo caminamos en dirección distinta a la competencia y buscamos dar más valor al servicio y experiencia para que no nos comoditicemos, porque ni todo se va a resumir a precio. Uh-huh. Y eso, ese reto de buscar qué es que puedo hacer distinto para aportar valor a mi usuario, que valorice mi marca y me prefiera, uh-huh, a los demás, ese es el ejercicio, suele ser de mirar internamente, principalmente al lado y en otras industrias, seguramente. Y de los que estamos aquí hoy, si nos miramos, si os miráis entre vosotros, y yo me uno, como Interbrand, ¿qué podemos aprender sobre los que estamos aquí en esta mesa redonda? ¿Hay algo que estéis haciendo alguno de los otros que digáis, jo, pues esa me parece una buena idea y quiero intentar incorporarlo a lo que hago yo con mi marca? A mí me encanta el proceso de internacionalización, uh-huh, que estáis teniendo, es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Entonces, y lo admiro muchísimo. Yo siempre he creído que la internacionalidad, ahora mismo el mercado es global y el que no lo entienda así, ¿no? No, a mí me preguntaban, ¿cuándo decidiste ser internacional? Y yo, desde que salí de Madrid. Entonces es que da igual montar un hotel en Toledo que montar en Nueva York, al final es lo mismo. Entonces, si de verdad consideras el mundo como todo tu mercado, es una maravilla. Eso lo admiro mucho. Pues yo, por mi lado, puedo decir que ese movimiento de decir, vale, hay algo en servicios peer-to-peer que competen con industrias muy establecidas, pero la calidad importa. Entonces, por ejemplo, cuando dices, vale, una persona que prefiere el modelo Airbnb por cualquier que sea el motivo, porque quiere tener más espacio, acceso a una cocina, pero voy a hacerlo de una forma profesional y darle acceso a un apartamento que esté debidamente mobiliado, con todo que necesita, garantizar que los estándares de limpieza están ahí. Eso es un poco de lo que intentamos hacer también. Es que, claro, todos pueden manejar y hay muchos coches, pero ni todos pueden dar el nivel de servicio que nosotros buscamos ofrecer. Sí. Bueno, y también interesante es la personalización que ofrece Globo, ¿no? A todos sus usuarios. Y creo que también es algo a lo que todas nos intentamos acercar más, ¿no? De ser más customizados, ¿no? Y no vender un producto que sea igual para todos, porque sabemos la importancia que el consumidor final realmente le da a esa customización. Y de las 30 marcas que ocupan lugares en nuestra lista, en nuestro ranking, ¿alguna de ellas que destaque en vuestras mentes y digáis, pues mira, voy a aprender esto que está haciendo una de ellas? Galicia, sin lugar a dudas. Cuéntanos. Galicia para mí es el referente de cómo lo están haciendo bien, de la campaña, de todo. Para mí es, vamos, espectacular. Enhorabuena, Estrella Galicia. A mí una de las cosas que me gusta mucho de este ranking es que al final ves que hay muchas marcas que no tienen un presupuesto de medios enorme, ¿no? Para estar ahí impactando constantemente al consumidor, ¿no? Y explicarles su valor, sino que el valor lo vive el consumidor en cada experiencia de consumo que tiene, ¿no? Yo creo que Zara y Mercadona son muy buenos ejemplos de eso, que al final lo que hacen es en cada momento en el que el usuario, el jefe, el cliente entra en la tienda, ¿no? Y tiene una experiencia que es excepcional, y siempre, porque la frecuencia en la que la gente va a un Mercadona, incluso a un Zara, y saben que siempre van a tener un buen trato, que van a encontrar productos de alta calidad a un precio asequible. Uh-huh. O sea, realmente ese valor que ofrecen, a mí me parece que todas las marcas tenemos que ir hacia eso. Yo quería comentar una cosa, que ahora que estamos todos diciendo del mundo digital, yo pienso que, por supuesto, dices, es un fin, no es el, es,
lo más importante para mí todavía sigue siendo el toque humano, ¿no? En mi sector, y yo creo que vosotros también eso nos diferencia totalmente, ¿no? Sí. Yo cuando yo me decía, yo jamás voy a poner un check-in automático en alguno de mis hoteles, ¿no? Es que ya sonrisa de alguien esperándote, eso no lo podemos perder, ¿no? Yo pienso que eso puede ser todo lo tecnológico que quieras, pero ese toque humano todavía lo tenemos que fomentar, ¿no? Y entender cuáles son los... Eso creo que tiene todo que ver con la primera pregunta de cómo garantizar que esa autenticidad no se pierde mientras crecemos. Y hay un trabajo de constante reevaluación de decir qué es que es esencial en lo que estoy haciendo y ahí sí, qué es que yo puedo seguir innovando, cambiando y haciendo cada vez mejor para seguir creciendo. Porque sí que es difícil cuando piensas en salir de dar servicio a pocos y dar servicio a muchos, y eso es un reto de casi todas las empresas que están aquí. Hay cosas que no se pueden perder y hay cosas que se deben transformar para que sigamos creciendo. Y yo veo eso en Real Madrid. La verdad es que es una marca que yo he conocido más desde que me mudé a Madrid y me impresiona cómo la forma con la cual entregan su promesa de dar la mejor experiencia a su socio torcedor ha cambiado y buscan hacerlo de formas que yo no esperaría de una marca deportiva. Desde la experiencia que se tiene en el estadio, desde que hacen con sus, la prominencia que toman sus jugadores, es impresionante cuántos niveles están y en cuántas formas buscan entregar esa promesa que tienen a su socio torcedor mucho más allá del deporte en sí. Y es muy claro que hay que seguir cambiando, ¿no? Un poco. Vosotros sois marcas jóvenes, lleváis muchos menos años de lo que vemos que las marcas en nuestro ranking ocupan. También sabemos que las marcas tienen que cambiar como el mundo cambia, ¿no? O sea, Nokia en su día ha sido el player más importante en lo que es telefonía móvil y después paró de serlo, ¿no? Nosotros en Internet también pensamos que es muy importante saber adaptarse a los cambios. ¿Cómo veis vosotros y dónde veis que vais a estar quizá en unos 15 años? ¿Qué tenéis que hacer para adaptaros como marcas y seguir adelante en de ahora 10, 15 años? Puedo decir por Cabify, la industria donde estamos de movilidad urbana se va a cambiar tanto. Uh-huh. Creemos que uno de los insights que escuchamos aquí es justamente que cada vez menos personas tienen que ser dueños de su medio de transporte, ¿no? Creemos que en 15 años las ciudades se van, ni todas, pero progresivamente, cambiar su formato para centrarse más en las personas y sus habitantes que en los coches o en el espacio que se tiene que reservar para garantizar ese movimiento. Y que eso se va a permitir porque vamos a tener formas más alternativas de transporte que suelen estar disponibles a todos. Entonces, si piensas que hoy hay personas que solamente se locomoven en coche o en autobús o en metro, vemos que la tendencia es que utilicemos más medios de transporte a depender de cómo y cuándo vamos. La propiedad de un vehículo va a ser una opcional y en algunos casos, a depender de la ciudad, se pagará un premium muy grande por ser dueño de un coche, porque eso costa, polui y toda parte de tener alquilar un espacio para parquear tu coche seguirá aumentando. Pero la verdad es que Cabify en cuanto a empresa seguramente que estará ahí facilitando con que esa transformación se ocurra. Ahora, en términos de servicios y negocios, la verdad es que eso recién empieza, como me dice mi colega de trabajo, Mariano, y hay mucho por todavía por hacer, ¿no? Sí. Amaya, ¿dónde ves a Glovo? Bueno, realmente ahora mismo estamos enfocados en los próximos 6 meses, más que España, la visión del mundo multinacional, ¿no? Que hacías planes al 2020, no nos pasa. Estamos mejorando, ahora por lo menos ya hacemos forecast a 3-6 meses. Pero yo lo que veo es que al final Glovo es ese anything delivers, ¿no? Que al final es esa propuesta de valor de poner tu ciudad a tu disposición, ¿no? Y lo que vemos es que al final hay muchas ciudades en el mundo, ¿no? Donde podemos ofrecer este servicio y muchos servicios que ofrecer. Uh-huh. Entonces, pues ahí, ¿no? Siempre decimos sky is the limit.
¿Y a quién vas a copiar? Yo voy a No, yo pienso que el sector mío, el sector turístico, está en un cambio brutal, ¿no? Yo ahora mismo como hotelero yo tengo habitaciones dobles, suites y apartamentos, ¿no? Entonces yo creo que todo va a evolucionar, ¿no? Dentro de 5 años no vamos a reconocer esto, estamos pasando una etapa de creación maravillosa, yo lo llamo la etapa reinventarse, redecorar, replantearse todo. Y entonces, bueno, yo lo estoy pasando muy bien, entonces yo me gusta ver cosas nuevas que van saliendo y todo lo que pueda incorporar, porque Roommate, ahora hacemos hoteles y apartamentos, pero Roommate, que eso es una filosofía de atender al cliente, ¿no? Entonces cualquier sitio donde veamos negocio, ahí estaremos. ¿Alguna otra cosa que queráis compartir con nosotros sobre vuestras marcas, aprendizajes que podamos tener de las 30 marcas más valiosas del ranking? ¿O alguna cosa que queráis que sea interesante, que queráis destacar aquí con nosotros? Déjame que te cuente una. mi socia, que se murió, Rosalía Mera, fundadora de Zara, cuando entró, se enamoró del primer hotel mío que conoció, y entonces entró de socia mía. Y entonces en ese momento yo estábamos en el dilema de pasar de 3 a 10 hoteles, ¿no? Y entonces en ese momento yo digo, Rosalía, es que vamos a endeudarnos, vamos, mejor hacemos 4 hoteles y vamos más despacio. Y ella me dijo, marca, corre, 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 que luego ya tendrás tiempo de hacer, pero haz marca. Y fíjate que se lo agradezco toda la vida, ahora tenemos 40, ¿no? Entonces eso es, ella siempre está obsesionada con la marca. Qué interesante, porque creo que en Cabify el proceso fue un poco al revés. Juan de Antonio se enfocó bastante en desarrollar el modelo y buscar expansión lo cuanto antes. Es decir, eso que hacemos suele resolver un pain point de gente en varios lugares. Busquemos esos lugares y a ver dónde podemos aportar más. Y creo que mucho del éxito que estamos teniendo en América Latina tiene que ver con lo que ofrecemos, el valor de que ofrecemos en Cabify, en ciudades y países donde la infraestructura de transporte no está tan desarrollada, es genial. Pero luego nos demos cuenta pues, que somos muy jóvenes, que, vale, pero para seguir creciendo y que las personas, cuando sean muchas y no tan pocas, reconozcan el valor de que ofrecemos, debemos buscar desarrollar una marca. Y en ese proceso estamos, justamente evolucionando la marca, cristalizando esos conceptos que son clave para el negocio, para que mientras nos expandimos y el negocio crezca, que eso no se pierda. Y creo que es un camino que empezó más operacional y luego nos vemos en una posición de, ahora sí, para seguir entregando eso, esa promesa, hay que encapsularla en algo que se pueda distribuir, como ustedes decían. Que cada uno vive esta experiencia. Sí, pero hombre, es verdad que yo creo que habiendo vivido los dos mundos, ¿no? El de startup y el de corporate, realmente en startup o en el mundo de las aplicaciones, la velocidad es importante. O sea, llegar a una ciudad y ser la primera, máximo la segunda en llegar, es importante, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que es un trabajo que hay que ir haciendo en paralelo, trabajar mucho la marca, construirla de forma fuerte y no perder esa identidad, ¿no? que te diferencia, pero hay que meterle el gas, que nosotros siempre hablamos en Globo, porque si llegas, si eres el tercero o cuarto, te va a costar muchísimo más conseguir, ¿no? Una buena cuota del mercado. Entonces, creo que lo que hemos aprendido no es lo de no perder esa autenticidad, ser ágiles, correr siempre que podamos, seguir gestionando bien nuestras marcas, porque sí que sabemos que es un punto de elección para el consumidor, y siempre estar escuchando al consumidor, co-creando con el consumidor, mientras también estamos escuchando a nuestros propios empleados, ¿no? Que también pueden aportar ideas importantes para la marca y para el negocio. Pues nada, muchísimas gracias a los tres y ahora vamos a pasar a la entrega de premios.